Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Hace mucho tiempo que no hago este tipo de trabajo debido a que Edenorte nos dejó sin equipo. Por aquí, por el sector por donde yo vivo, se quemaron varios equipos. Entre ellos, a mí se me quemó la tarjeta madre de mi computadora. Se me quemaron como tres discos duros. Se me quemaron bombillas y varias cosas más. El power supply también de la computadora. En fin, Edenorte nos dejó a nosotros hecho un desastre. Además de eso, que los software que nosotros teníamos, que son unos software que cuestan un dinerito, también perdimos varios de ellos. Sin embargo, estamos intentando hacer este trabajo con una computadora que me prestó uno de los hijos míos, con un software muy anticuado, y también vamos a ver si podemos de alguna manera evitarlo. Vamos a tratar de hacer eso. El móvil que me ha hecho que yo haga este programa especial. Antes de seguir, quiero agradecerle a todo el que entra a nuestra página Jason Graphics, y sobre todo a sfmciudaddeljaya.com, aquí nuestra página cultural, ya que ustedes nos han motivado bastante, gracias a la gran cantidad de personas. Al momento que estoy haciendo esto, tenemos una 44,000 y pico de personas en la página, y como ustedes saben, nuestra página cuenta con canal de televisión que funciona muy bien, y Jason y Freddy comentan, no se está llevando al aire debido a obligaciones ajenas a nosotros, el producto de la forma de subsistencia que tenemos que llevar cada uno. Pero bueno, nosotros tenemos la fe. Quiero también felicitar a las páginas virtuales compañeras nuestras, como son losmacorizanos.com, figureo56, elpituco.com, entre otras, porque como páginas emergentes, junto a francomacorizano.com y también Telenor, pero sobre todo estas páginas primeras, como páginas emergentes, están haciendo un gran trabajo debido a que ellas están en este momento manteniendo aquí en esta ciudad de San Francisco de Macorís, y tal vez en la región, como en el caso de Franco Macorizano, probablemente en el país, está manteniendo la vanguardia de la información sin ocultar la verdad. Y eso es loable, porque para eso es que están los medios. Ustedes saben que yo soy uno de los que vivo por aquí, siendo un crítico profundo de quienes, aún siendo responsable de llevar la información, desinforman. Creo que es una falta de respeto al pueblo. Gracias a Dios, nosotros, con muchachos jóvenes, Cady Cadillo, de ese grupo. También tengo que mencionar a calle56.com, el ojo crítico de Marco Santos. Una persona que indudablemente se ha ganado un espacio en la comunicación franco-macorizana. No puedo dejar de mencionarlo, porque Marco Santos, quiera sí o no, usted podrá pensar lo que usted quiera de Marco Santos, pero es una persona que lleva una voz cantante aquí en San Francisco de Macorís, y lo ha demostrado con su programa con Marcos Santos y su calle56.com. Pero sobre todo las páginas emergentes, que mucha gente se ha molestado con esta página, inclusive me dijeron que es posible que a Cady Cadillo lo hayan hasta amenazado o algo así. Sin embargo, la verdad siempre va a salir. Miren, como les decía en principio, el móvil de que yo esté aquí es, ustedes saben que San Francisco de Macorís, el centro de la ciudad, a los 100 años de cumplirse
el tiempo de lo que nosotros conocemos como el mercado viejo. Este mercado tuvo un segundo incendio, ya que para, me parece que fue para los años 70, ya había tenido un primer incendio. Esto ha movido muchas cosas aquí en San Francisco de Macorís, el asunto del incendio de este mercado. La empresa Telenor, junto a otras entidades, realizaron un radiomaratón que me parece que se consiguieron casi 4 millones de pesos. Esto para comprar, me parece que camiones hidrantes y de alguna manera llevarle equipo a los bomberos de San Francisco de Macorís. Debido a que el fuego que se desarrolló allí dejó ver muchas cosas aquí en San Francisco de Macorís. Una de ellas es el descuido que tienen nuestras áreas vernáculas, que son las que representan la identidad de San Francisco de Macorís, y que hay mucha gente que solamente piensa en esta área como un modo de ellos buscársela, pero no pensaron nunca en el mantenimiento de la misma. Y un detalle muy importante es que nosotros tenemos que destacar que San Francisco de Macorís, al parecer, a excepción de doña Lucelene, que fue la gobernadora en el periodo de Leonel Fernández Reina, y también tengo que mencionar a Milady Núñez, aquí parece que las autoridades que nosotros tenemos no tienen conocimiento o no entienden lo que es mantener el estatus tabernáculo de una ciudad, de mantener su lo que se llama su identidad como ciudad. Hemos visto como el ayuntamiento, por tacañería, porque hay que decirlo así, ha dejado perder una serie de edificios que representan la identidad franco-macorizana. Pero no solamente eso, sino que hoy tenemos a un Luis Báez de Rosario enfermo allí, una persona que nos hizo un museo aquí en San Francisco de Macorís, y que muchas de las fotografías que se han podido rescatar fue gracias a él, y gracias al profesor Leo Virgilio Salazar, que también esperamos que se mejore, porque en estos momentos se encuentra mal de salud. Son personas que mantuvieron con esta fotografía que ellos rescataron muchas de las cosas que estamos viendo en los Facebook aquí a propósito de la identidad de nuestra ciudad. No así las autoridades que tenemos, que al parecer no entiende ni papa, sobre todo el ayuntamiento municipal y otras áreas, otros ministerios aquí. Y aquí podemos, esto tiene mucha lectura. Lo que sucedió con ese fuego tiene mucha lectura. Vamos por partes. El incendio dejó ver muy claro la falta y la dejadez que tenía el ayuntamiento con esa área, tocándole a ellos, y se vio que el ayuntamiento de ninguna manera protegía esta área. Al parecer, la mayoría de los edificios que habían allí no tenían ni siquiera extinguidor, aparentemente. Esto, en relación al ayuntamiento, el descuido fue terrible. Nunca se le dio mantenimiento. Cuando yo tenía 5 años, yo caminé por el Mercado Viejo, y eso era un edificio sumamente elegante y hermoso. Después del incendio, ahí se metió la gente e hizo lo que quiso. Deformó el área de una manera degradante, a tal grado que en su interior lo que había era una serie de basura. Aún así, varios comerciantes todavía mantenían en el entorno sus negocios. Bueno, el incendio denunció todo esto. El ayuntamiento municipal es el dueño de esto. Aquí en San Francisco de Macorís estuvo de visita en estos días el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, quien visitó el área encendida.
el área que se quemó. Y ya los comerciantes de San Francisco de Macorís visitaron inclusive el Palacio Nacional. Danilo Medina prometió, me parece que unos 600 mil millones, algo así, o 60 mil, no me acuerdo bien, para reponer el área. Gracias, señor presidente. Con esto de reponer el área, ya un tiempo atrás venía el arquitecto Manuel Ortega, a quien todos conocemos como Chuchu, este gran arquitecto, que además de arquitecto es un artista, es una persona sensible, de una familia franco-macorizana que ha hecho mucho por este pueblo y que tiene el concepto de lo que es la cultura franco-macorizana, al igual que lo tiene la arquitecta Samira Silis, que ella dejó su huella en la Catedral Santa Ana, donde nosotros podemos observar que ella reestructuró la misma sin ofender su construcción vernácula, sin tener que salir del diseño original. El rediseño que ella le hizo fue excelente. Asimismo también tenemos muchas personas que todavía aprecian Lucelene Plata, no me canso de mencionarla, se quedó en su sueño, en su gestión como gobernadora, se quedó soñando con la Plaza de la Cultura, que todos los franco-macorizanos ausentes están en eso. Y ojalá que este edificio, cuando lo hagan, si lo van a hacer, no se convierta en un elefante blanco. Bien, el presidente Medina estuvo aquí en San Francisco de Macorís, prometió estructurar el mercado, lo que llamamos el mercado nuevo, y estructurar lo que se llama el mercado viejo. Nosotros hemos visto los diseños que ha hecho el arquitecto Manuel Ortega, y fuimos de los primeros, porque ya hay gente que está por... Si Chuchu tiene ya hecho estos diseños, no entiendo por qué hay gente ya que quiere, y yo digo que es para asunto de búsqueda, ya quieren cambiar el arquitecto, o quieren buscar a otra persona que a lo mejor ni siquiera es de San Francisco de Macorís, para realizar un asunto que por derecho natural le toca a este arquitecto, ya que él es franco-macorizano, fue una de las personas que inclusive anduvo por ese mercado, conoce ese mercado, cómo era, y su diseño es un diseño que no viola la originalidad del edificio y que le da una proyección futurística como pocos la hubieran podido realizar. Ya vimos aquí en sfmciudaddeljaya.com cómo el arquitecto Héctor Vázquez, papi, lanzó una petición para que se le otorgara al arquitecto Manuel Ortega, para que sea él quien realice el trabajo de crear, de restablecer otra vez el monumento de la Plaza Comercial de San Francisco de Macorís. Y como nosotros vemos que él lo pretende hacer, es loable, porque pretende revivir ese aspecto romántico, histórico, muy importante de lo que es San Francisco de Macorís. A raíz de eso, nosotros en sfmciudaddeljaya.com, que no estamos buscando ninguna prebenda económica ni nada de eso, nosotros hemos lanzado una campaña en pro de que ese dinero, que es lo que muchos ya están buscando, ese dinero no caiga en manos de gente que a lo mejor no cumplan con la promesa del presidente Medina de que en 6 meses esto esté hecho, de gente que a lo mejor no van a realizar el trabajo como se debe, y de gente que a lo mejor son desconocedores de lo que es San Francisco de Macorís y por ende no conocen el aspecto cultural
y el aspecto vernáculo de nuestra ciudad. Ya hemos perdido edificios como el Cine Carmelita, la Casa de Porfirio Rubirosa, entre otros. Aquí San Francisco de Macorís, ustedes saben, por ejemplo, yo veo la Gran Alaraca con el metro de Santo Domingo. Sin embargo, San Francisco de Macorís, aunque en algunos aspectos avanzado, en el aspecto cultural parece que ha retrocedido, porque, y en el aspecto de también de ingeniería y arquitectura, aunque nos traen de fuera una serie de cajones imitando la ciudad de Miami, y hemos visto la infraestructura que han creado la gente, que son gente que tienen dinero pero no tienen conocimiento, cuando vienen aquí generalmente destruyen uno de los edificios de la zona céntrica, matando la identidad del pueblo, porque son, y lo voy a decir de una manera tosca, son tan brutos que no entienden que esos edificios pueden ser reestructurados, pueden ser modificados, y la mayoría de ellos no usa arquitectos, lo que usa son ingenieros, porque para ellos no vale la pena gastar dinero en arquitectura. Sin embargo, la arquitectura es muy importante para que la infraestructura citadina de un pueblo no pierda su identidad como tal. ¿Cuál es la importancia de la identidad de un pueblo? Pues su marca. Mucha gente brutísima que salieron de un barrio, se hicieron de dinero en Estados Unidos, sea trabajando o de la manera cual fuere, sin embargo, no tienen la capacidad, el conocimiento, ni tienen la cultura general para entender que en vez de destruir, lo que tienen es que modificar y elevar la calidad de un pueblo, porque elevando la calidad de ese pueblo, ellos también elevan su calidad. Ellos no entienden eso. Todavía San Francisco de Macorís, y ya ustedes vieron un trabajo que yo subí aquí a SFM, ciudadesjaya.com, quedan muchos edificios los cuales nosotros podemos lograr cosas con ellos. Pero eso es solamente uno de los aspectos que nosotros hemos visto que dejó entrever el fuego que sucedió en San Francisco de Macorís. Hay elementos, por ejemplo, en ese fuego, como el heroísmo de los bomberos, por ejemplo. Los bomberos de San Francisco de Macorís, aún sin tener equipo, nosotros podemos catalogarlo como héroes. Ya ayer, ya en la Antigua, hizo una motivación en Telenor, en un comercial que exalta la capacidad y la valentía de estos muchachos que están en los bomberos de San Francisco de Macorís. Pero poca gente sabe que 5 bomberos fueron internados en ese fuego. Otro elemento de ese fuego es que nosotros, ustedes vieron una fotografía, lo que sigue en esta página, ustedes vieron una fotografía donde hay un hidrante. Ese hidrante, déjeme decirle, queda en el mismo lugar donde sucedió el fenómeno, frente a la barra donde se dice que se incendió el tanque de gas, que fue el que después produjo el incendio en la zona comercial. Sin embargo, investigaciones que nosotros hemos realizado nos han llevado a averiguar que INAPA fue llamado por parte de los bomberos para que abrieran el área de ese hidrante. Según nos dijeron a nosotros nuestra fuente, el ingeniero Moronta, que es el encargado de INAPA, le dijo a los bomberos, según se dice, le dijo a los bomberos que él no podía abrir ese hidrante. Habría que ver si el hidrante funcionaba, y me parece que sí. Porque según averiguaciones que nosotros estuvimos haciendo, los hidrantes de San Francisco de Macorís todavía funcionan. Este incendio se hubiera podido evitar si de alguna manera el hidrante lo hubieran abierto en ese momento, pero
según nos dicen el ingeniero, no, no le pareció factible. En el auxilio que se envió a los bomberos, nos dicen que los bomberos de Salcedo, simplemente, porque no es solamente San Francisco de Macorís, sino que los bomberos son discriminados a nivel nacional. Nos dicen que los bomberos de Salcedo simplemente pudieron mandar su personal humano, ya que, oigan esto, su camión cisterna, su camión de bomberos, se encontraba en esos momentos en cuatro, montada en bloc, sin las cuatro gomas. Eso es los bomberos de Salcedo. No, gracias a Dios que la Vega y Santiago, que mantienen el factor civilización siempre arriba, pudieron enviar a sus unidades aquí. Eso fueron de las cositas que sucedieron en ese fenómeno. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el fenómeno destruyó el área completa. Otro elemento interesante, nosotros vimos, por ejemplo, al síndico Félix Rodríguez Grullón, que se apareció en el teleradio maratón que realizó Telenor y aportó unos 100,000 pesos. Nos dicen algunos, algunas personas allegadas a los bomberos, que esos 100,000 pesos que lo pueden ir quitando de ahí, porque eso no lo van a ver. No lo van a ver porque la sindicatura promete cosas económicas, y a mí me consta porque yo duré 3 meses detrás de algo que me debían y no. O sea, no es que no lo dan, sino que lo dan tardío. Y cuando lo dan, ya el problema se ha resuelto. Estas cosas son las que uno tiene que evaluar aquí. La falta de cultura que nosotros vemos que muestra nuestra sindicatura y nuestras autoridades nos asusta. Debido a que San Francisco de Macorís, y lo he dicho en otras ocasiones, está demostrando que no tiene doliente, que no tiene personas que entiendan que esta ciudad necesita sus aspectos culturales. No tiene gente que entienda que la cultura es determinante. Después vemos a los comerciantes quejándose de que hay muchos atracadores, que hay muchos ladrones, que hay muchas cosas, pero lo que sucede es que mayormente, desgraciadamente, la gente encargada de mantener la cultura no lo hace. Un ejemplo de ello, lo he dicho otra vez, es el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, creado por el señor Pedro Mata, Félix Tavera, este servidor, siendo el general de los bomberos actual, el señor Luis Elías Muldó, el presidente del Ayuntamiento de la Sala Capitular. Este que está aquí fue quien escribió el contenido sobre la base de la cual iba a funcionar ese Departamento de Cultura, que después se volvió un sitio de búsqueda para mucha gente. Y que la gente, a mí me da ganas de decirlo, porque yo fui uno de los que abrí ese Departamento de Cultura, no conocen cuál es la función del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, porque ellos no saben, ni contienen, ni conocen sobre la base de que nosotros, en contra de viento y marea, sin cobrar un chele, abrimos ese Departamento de Cultura en el Ayuntamiento Municipal. Los resultados de no conocer esto se están viendo. Se están viendo en la ciudad. Una ciudad hermosa, una ciudad que tiene edificios bellísimos. Sin embargo, día a día, lo que se llaman progresivos están destruyendo la verdadera
ciudad que era San Francisco de Macorís o de conocedores. Porque una cosa es tener dinero y otra cosa es tener educación y cultura. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en SFM ciudadesjaya.com. Pronto estaremos con ustedes otra vez haciendo mi comentario ya de una manera visual mejor terminada. Producto de que Freddy y yo ya estamos trabajando en el asunto de traer los equipos que se nos de norte me quemó aquí y ya casi están aquí en el país. Y pronto estaremos otra vez en otro mi comentario. Gracias por estarnos con nosotros. Yo soy Héctor Jason y esto es SFM ciudadesjaya.com. Nos vemos en un próximo video.